Encantada de estar con ustedes, les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a educación socioafectiva en secundaria. ¡Y comenzamos! Hola, soy Santiago Maturín Ávila, soy estudiante de tercero de secundaria y mis metas a lograr es irme a vivir a Francia, París y mejorar mis estudios y mi historial académico. Bye bye, aujourd'hui. Sacrez-vous. Son muy importantes los procesos socioafectivos porque nos permiten a nosotros como docentes poder entender y comprender mucho mejor a cada uno de los estudiantes. Ahora bien, no solamente esto se puede dar entre alumnos y maestros, sino también es necesario que se pueda brindar este apoyo entre los mismos alumnos. Entonces se pueden generar diferentes estrategias las cuales nos puedan permitir el trabajo colaborativo entre ellos. Hay tres estrategias que yo ocupo pertinentemente en este caso, pues una es la red de araña, que nos permite a nosotros como docentes empezar a guiar esta plática entre ellos, preguntarles sobre sus anécdotas, hobbies, gustos, qué les disgusta, qué les molesta. Y esto también nos permite a nosotros como docentes poder conocer un poco más a cada uno de nuestros alumnos. Otra estrategia que se puede ocupar son cartas que se pueden ser utilizadas en fechas como el 14 de febrero, en la cual que sean de carácter anónimo, las cuales pueden trabajar y hacer algunas características de apoyo para cada uno de los alumnos. Esto es diciendo alguna frase motivacional, ayudando a que puedan a lo mejor sentir ese apoyo entre cada uno de los estudiantes. Y por último, considero que también es importante que tú como docente puedas observar. ¿En qué sentido? Pues muchas veces ellos están pasando por diferentes problemas. Estos problemas, pues, los podemos ir observando con respecto a su comportamiento, a su falta de interés en clase. Entonces es importante que nos acerquemos a ellos y podamos escucharlos, porque esto es muy importante en la etapa del adolescente. Estamos muy contentos en el Quehacer Virtual porque tenemos una invitada especial que nos va a hablar de procesos socioafectivos en la secundaria. Hola Adriana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy muy contenta y muy emocionada de que me hayas invitado a tu programa, el cual sé que es fresco, honesto, actual, pero sobre todo el hablar de educación de una manera distinta nos ayuda mucho a conectar con esta parte de la educación. Muchas gracias por invitarme. Así es, mi querida Adriana. Oye, platícanos, ¿qué son los procesos socioafectivos en la secundaria? ¿Cómo se comen? ¿Qué tienen que hacer los profes? ¿Qué tienen que hacer los padres de familia? ¿Y qué tienen que hacer los adolescentes? Bueno, pues mira, a mí me gustaría comenzar platicándote un poquito que, pues esta parte y esta etapa de la adolescencia, pues es un proceso 100% necesario para llegar a la adultez, a ser adulto, a ser grande. No hay de otra manera, tenemos que recorrer este camino. Y al recorrer este camino, descubrimos que los adolescentes tienen una maravillosa actitud. Y tú podrías decir, ay, pero pues no es que los adolescentes son como rejegos, como enojones. Pues yo creo que los adolescentes son maravillosos, brillan con luz propia. Pero de repente los adultos no logramos entender este proceso que tienen que vivir. Eso. ¿Verdad? Sí, bueno, eso. Me gustaría mucho empezar a platicarte un poquito de este tema, como que abordando cuatro palabras que a mí me ayudan en esto. A ver, una es, sí. Una es la independencia. Ajá. Otra es la individualidad.
la identidad y la autoestima. ¿Pero a qué te refieres con la independencia? Bueno, pues que mi niño ya no es un chiquito, ya no es ese bebé que yo lo llevaba, lo traía. Entonces él lo que necesita es hacer ese cambio, decir, amo mucho a mi familia, pero de repente necesito sentirme parte de algo diferente, no de mi seno familiar. Entonces es este paso de ser niño a adulto donde digo, ya no soy el bebé, ya no soy chiquito, ya no necesito tanto cuidado. Por otro lado, la individualidad, y es dejar ese seno materno o familiar de los abuelos, compartir las comidas familiares, estar con mi mamá acompañándola que haga sus cosas. No, de repente busco esa parte de encontrarme conmigo mismo, ese espacio solo en mi cuarto, escuchando música. Y no es que no quiera mi familia, no es que no esté contento con la familia que tengo, lo que estoy viviendo, pero sí, simple y sencillamente es una necesidad natural de estar construyendo ese yo. Por otro lado, tenemos la identidad. La identidad en esta etapa es increíble porque es ese grupo de pares. ¿Qué es un grupo de pares? El grupo de pares es donde yo me voy a identificar. Pues sí, a lo mejor tengo un primo que es mi super amigo y ese puede ser alguien que me va a apoyar. Tenemos los mismos gustos, nos gusta la misma ropa. Bueno, no sé si te has dado cuenta, pero hasta lo que usan, las pulseras y todo, es diferente de los demás. Bueno, nada que ver con la ropa de mamá. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por usar la misma blusa? ¡Olvídalo! ¿Qué te pasa? O sea, cero, no para nada. Y este grupo de amigos, de pares, es lo que me da, es una identidad que yo necesito. Es ese sentido de pertenencia en la vida al que yo necesito acceder. Para mí es muy importante, para mí como chico, ¿verdad? Claro. Y esta parte del adolescente, a veces a las familias pues no les encanta, les duele, les lastima, ya no quieren venir, ya no quieren compartir con nosotros, ya no quieren estar aquí, pero no es exactamente eso, es una necesidad y esa necesidad la debemos de validar como adultos. Bueno, sí, claro, y es allí justo donde surgen los problemas de comunicación, porque no sabemos hacer este espacio, esta diferencia entre ellos y entre nosotros. Hola, soy Laura, mamá de una niña que va en secundaria, y les quiero platicar un poquito mi rol de mamá en la educación y mi rol de mamá en las emociones. Primero hay que entender que los chicos en la adolescencia y en la etapa de la secundaria están pasando por procesos de cambio físicos, mentales, emocionales, y hay que partir de ahí. Yo como mamá, mi experiencia con mi hija fue que fue muy difícil la comunicación. Yo decía que ella pensaba diferente a mí y que lo que yo decía era ley. Y bueno, con el paso del tiempo me di cuenta de que también los chicos merecen y necesitan ser escuchados. Yo tenía una idea totalmente equivocada y errónea de mi hija, y cuando logramos entablar una conversación y yo escucharla, entendí la parte de ella social y emocional por la que estaba pasando. Y a ella también entendió mi parte de mamá cuando yo le expliqué por qué pensaba todas estas cosas. Yo creo que la comunicación en esta etapa tiene que ser clave. Ellos también sufren muchos cambios porque de tener un solo maestro pasan a tener 15, 10 profesores en la secundaria. Y tratar de entender a cada uno y su manera de trabajar es difícil. Y yo traté de acompañar a mi hija en este proceso donde le decía, pídele rúbricas de evaluación, qué es lo que el maestro quiere de ti, y la acompañaba en todos sus proyectos. Es una etapa complicada, ya estamos por terminarla, pero creo que vamos a salir contentas. Gracias. Pues sí, entiendo que para los jóvenes, los adolescentes en particular, pues quisiera, ¿no? Pues que sus papás, sus mamás los entendiéramos, que le confiáramos en ellos. Y pues, bueno, en mi caso yo sí confío en mis hijas, ¿no? Pero pues también sé
que es una etapa de desarrollo, de maduración, y que cuando, pues recuerdo, ¿no? Y también lo que he leído, sé que pues cuando se es adolescente, pues uno, bueno, se piensa que pues que tiene todo controlado, que pues que nada nos va a pasar o nada les va a pasar, más bien, pues les gusta mucho estar con sus amigos, con sus amigas, o en sus hobbies, en sus intereses, a veces nos muestran su música y a lo mejor pues sí, ¿no? Es algo que no nos interesa, no nos agrada, no tenemos que ser falsos, pero sí ser, ver eso como una oportunidad para... pues para convivir, para acercarnos, porque no se trata que nos guste la misma música o que les guste a ellos la misma música que a nosotros nos gusta o que nosotros aprobamos, sino pues se trata de compartir, de dialogar, de intercambiar, y porque en ese intercambio, diálogo, nos vamos acercando. Y creo que eso es algo súper importante, porque cuando logramos acercarnos a ellos y ellos a nosotros, se genera la confianza, la comunicación, y cuando ellas o ellos están en un problema, es muy, muy probable que si construimos ese buen ambiente, pues se acerquen a nosotros para comentarnos, para pedirnos ayuda, para apoyarse en nosotros, porque ellos también nos tienen que decir lo que ellos necesitan, y que aunque nos digan eso que ellos necesitan, es un proceso, es un encuentro, ¿no? Y ese encuentro pues tiene que haber interés, porque hay acuerdos, tienen que expresarnos las cosas y buscar pues el mejor momento, así como nosotros como mamás, como papás, pues también cuando tenemos que arreglar algo con nuestros hijos o con cualquier persona, pues nos va a ayudar a encontrar el mejor momento, porque si estamos en un mal momento, nuestros hijos y nosotros, es poco probable que ese encuentro sea exitoso. No se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones a Facebook, Twitter e Instagram. Me encuentran como Hatsuko Nakamura. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección del influencer educativo. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero como siempre tengan bonito día, espero como siempre tengan bonito mes. Vamos a hablar de una bonita etapa en la vida, tal vez buena, tal vez mala, ya me dirán ustedes, ya me contarán ustedes. Pero vamos a hablar de la secundaria. Voy a darles consejos para ustedes estudiantes o incluso padres que tienen hijos a punto o dentro de secundaria ya, como hubiera gustado saber durante esa etapa de mi vida. Algo que sí les puedo decir es que en esta etapa de tu vida vas a empezar a descubrir qué es lo que realmente te gusta o qué es a lo que te quieres dedicar en un futuro. Yo en secundaria me di cuenta de dos cosas, y es que una, no me gustaba poner atención en matemáticas, y dos, para mi sorpresa, me gusta mucho matemáticas. Punto a tomar en cuenta, debes hacer caso a tus profesores. Si algún profesor por alguna razón te dice, dedícate a esto, enfócate en esto porque parece ser bueno, hazle caso. Esta nuestra bonita secundaria, no esta, esta es mi casa. Esta nuestra bonita secundaria nos va a dar probablemente las que serán tus mejores relaciones de amistad en toda tu vida, para toda tu vida. Porque es durante esta etapa de nuestra vida que empezamos a desarrollar ideas más allá de las que teníamos de niños. Cuando empezamos a explorar gustos, cuando empezamos a explorar aficiones, a lo mejor que comparto con esta persona, que comparto con esta otra. Aquí la cosa es, aquí el punto, aquí el consejo que les quiero dar es...
ábranse. Vas a empezar a querer hacer planes con tus amigos y eso está muy bien. Pero les recomiendo muchísimo enfocarse en las relaciones que vas a hacer en secundaria. Vamos a hacernos honestos, secundaria realmente de chocolate. Aquí va una parte interesante y a la que a mí me deben prestar mucha atención, porque yo pasé por secundaria, yo sé de lo que estoy hablando. Y es que queremos empezar a ser adultos. Por favor, como consejo, por experiencia o por mera sabiduría, llámenlo como quieran, eviten amistades que puedan mal influenciarlos, eviten decisiones malas que parezcan buenas. No vale la pena el buen rato que vas a pasar con unos amigos en sabrá Dios dónde, no vale la pena probar alcohol a esta edad, no vale la pena pasarse las madrugadas en fiestas. Enfóquense en lo que realmente sí importa. Por favor y por su bien, aléjense, eviten situaciones donde vaya a haber alcohol, donde vaya a haber drogas, porque es común que haya drogas, no sé por qué, pero es común. Y punto número dos, que también quiero me hagan mucho caso, no sé realmente cuánto se puede hablar del tema, pero educación sexual es muy importante. Yo sé por experiencia que es en secundaria donde formas al menos tu primera relación formal con tu pareja, con tu novio, con tu novia, y es normal que quieras vivir muchas cosas con tu pareja, es normal. Y les voy a decir algo que me dijo una sabia persona en secundaria, precisamente. Hay tiempo para todo. No tienes por qué presionarte, no tienes por qué apresurar nada, alguna situación, algún momento. Quiero creer que tienen más información de la que yo tenía antes. Tienes un medio masivo de información al alcance de tu mano como para que no lo uses. Entonces, úsalo, por favor. Aprovecha el tiempo que vas a pasar en secundaria porque es realmente una etapa en la que la puedes pasar muy bien. Tengo muy buenas y muy bonitas experiencias de secundaria que me gustaría recordar toda mi vida. Y me gusta pensar que, aunque obvio me equivoqué muchísimas veces en secundaria porque necesitaba aprender de alguna forma, me gusta creer que es una etapa a la que sí o sí regresaría a vivir. No vale la pena el buen rato que puedas pasar. No vale la pena, él se va a sentir muy bien. Cuídense mucho durante esos 3 años de su vida. Por favor, se los pido, háganme caso, yo ya lo viví. Siento mucho que esto haya sido así muy rápido, muy dinámico. Es mi forma de contar las cosas. Ya si quieren un podcast mío hablando de todas estas experiencias y muy específico y detalles de secundaria, ya me dirán ustedes. Espero que tengan un buen día, espero que tengan bonito mes. Y si estás en secundaria o si estás por entrar a secundaria, te deseo muy buena suerte, mucho éxito, disfrútalo mucho y descubre toda tu vida, porque estás por empezar toda tu vida. Chap, chap. Mira, ya que no está de más, les muestro qué bonito se ve el cielo. ¡Ay, qué bonito es el cielo! El aprendizaje basado en proyectos, el cual es una estrategia con una metodología que busca promover el aprendizaje significativo de los estudiantes de una forma activa y colaborativa. Trae consigo muchos beneficios, pues los estudiantes se mantienen motivados al estar trabajando en un proyecto en equipos. Además, desarrollan confianza en sí mismos porque mantienen el control, la autonomía para tomar decisiones, organizar y tener comunicación entre ellos. Al introducirlo a nivel secundaria, los adolescentes manifiestan interés en seguir aprendiendo de este modo, porque se coloca al estudiante como actor principal del proceso de enseñanza. El interactuar con los demás participantes, intercambiando ideas, contenidos y experiencias en torno a un problema real, se está generando un aprendizaje significativo, que es lo que busca la educación. Cuando se recurre a métodos de enseñanza, como el aprendizaje basado en proyectos, se aumenta el grado de confianza, concentración y motivación en el proceso de enseñanza. Gracias a esta metodología, los estudiantes aprenden de forma autónoma y logran enriquecer su conocimiento a través de experiencias vivenciales. Bajo este escenario, el docente juega un papel fundamental, no solamente como guía, sino como motivador y creador de escenarios de aprendizaje. Esta es una metodología efectiva para generar un aprendizaje significativo, motivador y colaborativo. Se les invita a los docentes a que hagan uso de esta herramienta para mantener a sus estudiantes con un interés y obtener un aprendizaje eficaz y duradero. Con esto me despido. Nos vemos en la próxima. Bueno, pues ahora les voy a hablar de lo que es la autoestima. La autoestima, en este caso, debemos de hacer conciencia los adultos y las personas que tenemos alrededor, que convivimos con los adolescentes, es que es una parte muy delicada. Sí. De repente nos damos cuenta que los adolescentes están teniendo situaciones que no están logrando manejar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el chico empieza a tener actitudes de autolesión. Esto quiere decir que
híjole, no entiende lo que sucede, no entiende por qué siente tanto enojo, frustración, y de repente recurre para liberar ese dolor que está sintiendo a autolesionarse. Esta parte del chico no es que sea malo, no es que él esté mal, no es que no entienda de qué se trata, es que es la manera que encontró para liberarlo. No con esto quiero decir que todos los adolescentes lo hagan, no, pero actualmente está sucediendo mucho y es algo que nosotros como adultos debemos de estar muy cuidadosos, muy al pendiente, porque pues normalmente los últimos en enterarnos pues somos los papás. ¿Cómo podemos ayudar a un chico que está sufriendo este síndrome, este proceso de autolesión? Pues en primera, miren, cuando uno está enfermo de la pancita, de dio gripa, pues te llevan al doctor. Ahora sabemos que también debemos de curarnos de las emociones. Y las emociones, pues voy al doctor que me va a curar las emociones. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues puede ser un terapeuta, puede ser, por ejemplo, a través de mindfulness, puede ser también yoga, conectarme conmigo mismo, hacer conciencia plena de mi cuerpo. Entonces, la terapia ayuda mucho, por un lado. Ahora, por otro lado, ¿qué puedo brindarle en el momento de que el adolescente tiene esa necesidad? Puede pintar, puede andar en bicicleta, puede hacer deporte, canalizar esas necesidades que él tiene y así poder decir, bueno, wow, y lo puedo solucionar, y lo puedo solucionar de una manera sana y no de una manera que me esté lastimando, pero pues solo gestionando las emociones, toda esta parte socioafectiva, pues obvio, si no le enseñamos a él cómo encajar, cómo crecer como ser humano y en la parte social, pues, ¿cómo queremos que lo hagan? No lo saben hacer, pero sí los podemos guiar. ¿Qué le podemos decir a los papás? Es muy importante que el papá, lo primero que haga, antes de enojarse, antes de sentirse desilusionado porque ya no quiere compartir con nosotros, antes de todo eso, debo de ser empático y debo de ponerme en la posición que a mí me tocó vivir cuando yo tenía su edad, recordar, asimilar y decir, bueno, ¿cómo viví yo con mis papás? ¿Qué hacía? ¿Qué me gustaba? ¿Qué no me gustaba? Y eso me va a ayudar mucho a ponerme en los zapatos de mi hijo, en el decir, mi chico necesita esto. ¿Qué le podemos decir a los maestros, por ejemplo? Yo conozco muchos maestros que logran dar ese pasito en el cual se comunican. ¿Y cómo logran esa comunicación? Escuchando, dándoles a los alumnos, en este caso a sus alumnos, esa parte de necesidad, desarrollándola. ¿Qué te gusta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te lastima? ¿Qué te molesta? Siempre va a estar el chico de que, no, eso no me gustó. Bueno, ¿por qué no te gustó? En lugar de que yo como docente me moleste, me enoje porque no me gustó como me lo dijo y aquí la autoridad soy yo. No, ahora el chiste es el maestro que me va a escuchar, que me va a entender, que a lo mejor después de clase yo tuve un mal día y me va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, es que tú puedes, es que tengo un problema. Sí, está bien, aquí estoy para ti. Entonces, como que tener esa relación muy íntima, cruzando una línea que lo va a hacer sentirse bien a mi niño, bien escuchado, respetado, sobre todo con esa línea de respeto, ¿no? ¿Y ahora qué le puedo decir a los chicos? Chicos, sean felices, disfruten, disfruten su etapa, experimenten todo lo que hagan. Ojo, hay una línea muy delgada. Piensen, lo que me hace sentir bien va a estar bien. Yo tengo valores que no se borran así por de la nada, no se borran. Esos valores se quedan como una esquinita ahí guardado y de repente cuando los necesito, yo tengo la capacidad de decir, no, esto no me gusta y esto no lo hago. O decir, puedo experimentar y saber, a lo mejor mi mamá y mi papá no voy a llegar a platicárselo en este momento, pero en el momento en que yo esté listo, oye mamá, fíjate que pasó conmigo esto, estoy haciendo esto, y el papá de una manera abierta escuchar al hijo. Sí. Es un diálogo en confianza que debe de ser constante.
Muchas gracias por haber estado en el Quehacer Virtual, Adriana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti. Es la habilidad que permite a la persona crecer como ser social, reconocer y gestionar sus emociones. Es aquella etapa en la que se encuentran en búsqueda de su identidad, de aceptación, de su integración dentro de la sociedad, y es donde presenta una serie de cambios físicos, psicológicos, socioafectivos, emocionales, intelectuales, generando nuevos comportamientos dentro de su familia y la sociedad. La responsabilidad compartida entre la sociedad, la familia, y la comunidad y la escuela son muy importantes para el desarrollo socioafectivo de nuestros chicos. Es aquí donde en esta etapa, que es en el nivel de secundaria, donde se construyen y reconstruyen. Es un espacio innovador de creación, de posibilidades. Se evalúan, se construyen y toman sus decisiones. Se hacen responsables de sus consecuencias, así como la entrada a la adultez. Las habilidades sociales es aquí donde se llegan a tomar más en cuenta, es decir, la convivencia con las demás personas y con quien se desarrollan. La relación de padres y familia, es decir, la crianza y de afecto responsable, desarrollan un buen desempeño en el nivel socioafectivo. Tenemos tres tips por parte de Rafael Vizquerra. Él nos menciona que el desarrollo de la empatía es una competencia social que facilita las relaciones sociales positivas y abre la puerta a la prevención de actitudes nocivas como el racismo, la violencia, que puede interferir en la convivencia entre los chicos. También nos menciona el control de la ira, lo cual también previene la violencia escolar entre los chicos. Y por último tenemos el desarrollo de la empatía, lo que implica que esto contribuye a que los chicos prevengan ciertas conductas nocivas para ellos, como la anorexia, la violencia, el consumo de drogas, entre otras. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar nuestra frase. La adolescencia no es difícil si les ayudamos a descubrir sus dones y talentos con amor y límites para fortalecer su autoestima. Preciosa frase que nos hace la invitación a ayudarle a nuestros jóvenes a descubrir sus dones y talentos. Ánimo, si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.